Bien. Como hemos dicho en la última clase, vamos a empezar a emular un cardex completo de una mascota. Entonces vamos a tener el nombre, que es Bolita. Vamos a decir que tiene, que es una especie felino. Sí, luego una especie, digo, una raza. La raza es de la calle. Sexo. Vamos a decir que es masculino. ¡Ah! ¡Oh, sí existe la otra mitad! Luego. La edad, 1 año. ¿Qué otro dato es? Sí, pero ya tendría ahí otras cosas, ¿no? O sea, solo de la mascota. Talla, vamos a decir que mide 1.20. Temperatura. Digamos que tiene 38 grados centígrados. Luego vamos a decir pelaje bonito. Señas particulares. Dice miau. Está bien. Luego, esos son los datos de la mascota, ¿estamos de acuerdo? Sí. Luego esa mascota pues, tiene un dueño, ¿no? Y el dueño sería nombre del dueño. Vamos a ponerle Armando. Este banquito. Río Eslabón. Dirección. Vive por ahí. Correo. armando@hotmail.com. Password. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego, vamos a decir que tiene citas. Entonces, vamos a tener tipo de cita. El identificador de la cita. Su primera cita, porque es la primera vez. Luego, el tipo de cita es normal. En esa primera cita, ¿qué más pasó? No, pues, primero hay notas de la cita, ¿no? Se abrió el expediente clínico de Bolita. Presenta que es kawaii. Diagnóstico. Limpiar. Pelito. Porque tiene pulgas. Tratamiento. Pipeta antipulgas. Dale su bañito. Y en el estado incluye bueno, la recuperación. Estado de la mascota. Sana. ¿Estamos de acuerdo? Luego. Debe venir los datos del veterinario, cédula profesional. Vamos a decir que es este número. Especialidad, vamos a decir que es médico veterinista general.
Nombre. Francisco del Paso Obrera. Luego correo francisco@hotmail.com. ¿Y teléfono? Teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego. Yo ya puse notas. ¿Qué más haría falta? Sí. ¿Cómo se llama? Francisco del Paso Obrera. Entonces, con base a esto, tengo que empezar a aplicar formas normales. Primera forma normal. Nombre, apellido, paterno. Primero, que todos los datos deben ser atómicos. Pero ojo, la realidad. Va a ir en función de la necesidad. Debo identificar realmente cuáles son los datos que deben ser atómicos mediante los tipos de búsqueda y estadística que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todos estos datos, ¿de quién son? De la mascota, ¿estamos de acuerdo? Así que aquí lo voy a nombrar mascota. Recordemos que las entidades deben de ser nombradas en singular. Primera forma normal, debe de establecer que todos los atributos deben ser atómicos, no deben ser con ciclos repetitivos, ni tampoco pueden ser compuestos ni derivados. Entonces, por ejemplo, empiezo con el identificador, seguido del nombre, la raza. Si yo aquí empezara a llenar más datos, me daría cuenta que la raza tiene ciclos repetitivos. ¿Estamos de acuerdo? Significa que, aunque ahorita, aunque parece que es un atributo, realmente es una tabla. Específicamente una tabla catálogo. Así que ahorita no lo voy a colocar. Sexo. Masculino o femenino. La pregunta es, ¿cómo lo voy a guardar yo? ¿Cómo lo guardaría en la base de datos? Entonces, puedo dejarlo tal cual como sexo y guardarlo como sea la conveniencia. La edad no puede ser un atributo. ¿Qué tipo de atributo sería el de verdad? ¿Por qué? Ahorita Bolita tiene un año. Luego va a tener 2 años. Y luego 3. Entonces, lo que se guarda es la fecha de nacimiento. Ahora, la talla, la temperatura, ¿pertenecen a la mascota? ¿Están relacionadas directamente con la mascota? Ahí es donde es importante conocer la segunda forma normal. ¿Qué establece la segunda forma normal? Vamos a preguntarle a los novios, porque los tengo aquí al lado. Oye, pues en lugar de que me digas, estás ahí de sí, por favor, por favor. ¿Cuál es la segunda forma normal? ¿Ya, verdad? Segunda forma normal, tengo que empezar a identificar cuáles son los atributos que tienen
una dependencia respecto del atributo primario. Pocas palabras, ¿quién es mi atributo primario? El identificador. Hay una dependencia o hay una relación. ¿El nombre está relacionado con el identificador? Sí, porque es de la mascota. ¿El sexo está relacionado con el identificador? No, porque en realidad está relacionado con la mascota, el nombre. ¿La fecha de nacimiento está relacionada con el identificador? No. En realidad está relacionado con el nombre, porque es la mascota. La talla no está relacionado con el identificador. La talla y la temperatura son datos que están cambiando conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Hoy mide 1.20 m, el día de mañana mide 1.50 m, luego 2 m, luego 15 m. Luego menos 2 m. Así vamos a terminar algunos. Así que ahí es donde se rompe y tengo algo que se llama expediente clínico. Y vuelvo a aplicar primera forma normal, el identificador del expediente clínico, y ahorita tendría la talla y tendría la temperatura. Ahorita. Mientras voy a poner aquí abajito. Luego, el pelaje. ¿El pelaje con quién está relacionado? ¿Con el identificador de la mascota? Aquí tengo que preguntarme, ¿existen diferentes tipos de pelaje? ¿Ya están categorizados? ¿Ya existe un dominio? ¿O lo voy a manejar como un campo de texto? Aquí es donde tengo que hacer uso de la investigación. ¿Por qué? Si yo ya lo categorizo, significa que es otra entidad. Y significa que solamente va a haber un dominio preestablecido para el tipo de pelaje. Si yo dejo un campo abierto, significa que cada animal va a tener su propio tipo de pelaje. ¿Por qué? Porque el usuario tiene que empezar a escribir características de dicho pelaje. Así que vamos a decir que lo vamos a dejar así. Entonces también agrego pelaje. Señas particulares. Señas particulares. Luego, nombre del dueño. Nombre del dueño no está relacionado con la mascota. ¿Estamos de acuerdo? ¿O sí? No, ¿por qué? Porque en realidad ahí se vuelve a romper porque ya no existe ninguna dependencia. Tercera forma normal. La tercera forma normal que nos establece, que debe existir una dependencia transitiva entre todos los elementos. Fuerte. De los atributos no dependientes. O sea, el identificador es mi clave primaria. Nombre tiene una relación porque es el segundo atributo. Pero sexo, fecha de nacimiento, pelaje y señas no tienen relación respecto de la llave primaria, pero sí tienen una relación transitiva respecto del segundo atributo, que en este caso sería nombre, porque todas estas son características de la mascota. Significa que esta tabla ya estaría en tercera forma normal. Así, con base a ello, puedo decir que la raza y la especie son catálogos. ¿Por qué? La especie y la raza no están relacionadas ni con el nombre ni con el identificador. Así que ahí es cuando ya creo, ¿a quién? A especie y raza. Y yo voy a decir que va a tener un identificador de especie y una descripción o tipo. Y la raza va a tener un identificador de la raza y el tipo de raza. Y estos dos
van a estar como llaves foráneas en mascota. ¿Estamos de acuerdo? Así que hasta ahí tengo tercera forma normal. Luego, ¿quién sigue? Dueño. La tabla dueño, ¿qué elementos tiene? Vuelvo a preguntar. Veo que aquí tengo estos datos. Los voy a cortar y pegar del otro lado. Tengo nombre del dueño. Tengo que volver a aplicar primera forma normal. Para lo cual, pregunto, ¿alguno de estos datos puede ser una llave primaria? ¿Eso no? No. ¿El cel vende chip con los números que te avisan en servicio? El correo sería una llave primaria. A menos que... Fuerte. Pero eso no importaría, ¿o sí? Mejor es que era un identificador de los parientes. ¿Por qué? En otras que no tratan de ver. Y otras hablan de dirección. Número uno, el correo puede ser una llave primaria porque con eso puedo identificar búsquedas sobre mis usuarios. ¿Por qué? Fuerte. O también puedo crear su identificador para llevar un control interno. El identificador de el dueño. Pero también puedo dejar como llave al correo. Porque sé que su correo solo va a ser uno y con él se va a poder ingresar. Así que de ahí de ustedes va a depender si yo quiero manejarlo como el correo, como una llave primaria, o voy a agregar un identificador para tener un control interno y dejar correo como una llave. ¿Sí? Login podría permanecer igual. Porque el login lo puedo hacer con su correo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Así que aquí tendría nombre, apellido paterno, apellido materno. Ahora, primera pregunta del millón, la dirección. La dirección está dividida por calle, número interior, número exterior, etcétera, 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 etcétera. Pregunta, ¿necesito hacer esa subdivisión de los elementos? ¿Por qué? Reitero, ¿para qué? ¿Tendrías más control? ¿Las búsquedas? ¿Realmente harías búsqueda de tus pacientes? ¿Por dónde viven? Por eso les digo, no obedezcan las reglas por obedecer. Pregúntense, porque ojo, si yo agrego todo eso, en el momento en que ustedes empiecen a llenar el banco de datos, yo tengo una duda. ¿Y cómo le van a hacer para sacar todas las calles? Digamos que eso lo dejamos abierto, ¿no? Que él introduzca la calle. Pero ¿cómo le van a hacer ustedes para poder introducir todos los códigos postales? Para poder introducir todas las colonias. Para poder introducir todas las... Bueno, las alcaldías no hay bronca, ¿no? Son pocas. Pero, ojo, porque ojo. Obviamente, si yo... esta base de datos, voy a hacer envíos a una dirección, pues sí necesito desglosar todos los campos. ¿Por qué? Porque necesito conocer a detalle para que le llegue a la persona correcta y no se pierda el envío. Pero, ¿cuál es la necesidad principal de esta base de datos? La mascota y su dueño, más no donde vive el dueño. No le voy a enviar
productos al dueño. Ya, si en un momento dado yo quiero hacer una tienda en línea y promocionarla y que mis clientes, que son los dueños de las mascotas, compren, pues ya los necesitaría. Pero mientras tanto, simplemente se queda como el campo. Dirección. Y no importa que el tamaño sea de 300. Mis búsquedas no van a ser por la dirección. Mis búsquedas van a ser por el nombre o por el correo. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, password. Todo este elemento le falta una cosa. ¿Qué le falta? La relación de la mascota. Significa que a la mascota le falta el identificador de la mascota. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es donde estamos estableciendo que existe esa relación. Un dueño. Como que no una mascota. Una mascota. Bueno, mira. Un dueño. Cuida, adopta, protege. Salvaguarda. Habiendo tantos verbos, tiene. Ahora, tipo de cita. ¿A quién pertenece? ¿Al expediente clínico? Catálogo. Emergencia. No. Exacto, debe tener un catálogo donde defina que existe algo que se llama, primero, la cita. Porque esa es la tabla. Porque si otra vez empiezo a analizar, dice, identificador de la cita, eso sí, el tipo de la cita, la nota, el diagnóstico, el tratamiento y el estado de la mascota. El estado de la mascota, ¿con quién está relacionado? ¿Con la mascota, con la cita o con el expediente? El expediente. ¿Por qué con el expediente? De la mascota. Porque ahí es donde tú estás llevando exactamente el seguimiento. Así que el estado de la mascota también va a ser un catálogo. Y la cita. Así que voy a poner acá. Primero, el estado de la mascota. El estado de la mascota debe tener un identificador y el tipo de estado. ¿Estamos de acuerdo? Y este identificador del estado está relacionado con el expediente. ¿Por qué? Cuando viene la mascota y yo tengo que hacer su valoración, tengo que saber si su estado vino sano, vino enfermo, vino que está en tratamiento, cuál fue su estado. Y así le puedo dar, ¿qué? Su seguimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y para vacunas consideran ser un catálogo porque no veterinaria por su parte. Pero no, es que las vacunas... Por eso, aquí voy a puedo poner vacuna. Una vacuna tiene un nombre. Catálogo. Tiene una dosis. ¿Por qué? Porque fueron 20 mililitros. Fue el tipo de vacuna, ¿sí o no? Y no sé, antirrábica, es la única que conozco. Vale. Luego debe venir la fecha de aplicación. Y vamos a decir que la aplicaron el día de hoy, que es 30 del 03 del 2023. Y toda vacuna tiene una fecha de qué. Y vamos a decir que dura un año.
Y, por ejemplo, esto es cuando se aplica por primera vez. Y la otra es la fecha de refuerzo. No aplica en la primera vez. ¿Por qué? Porque puede ser primer refuerzo, segundo refuerzo, tercer refuerzo. ¿Sí o no? Entonces, con base a ello, ¿cómo quedaría? Vamos a jalar estos datos. Que son desde aquí. Ya tengo el identificador de la cita, el tipo de cita, la nota. La nota pertenecería a quién? A la cita. Identificador de la cita. La nota. Necesitaría aquí el tipo de cita, que es el identificador del tipo de cita. Y su descripción. ¿Estamos de acuerdo? Este identificador lo jalo de este lado. Luego, diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico y tratamiento, ¿qué son? Diagnóstico está relacionado con la cita, con el identificador o con la nota. Piénsele. El identificador está relacionado con el diagnóstico, porque recuerden, segunda forma normal, identificar todos los atributos que son dependientes de la clave primaria. La clave primaria es el identificador de la cita. ¿El diagnóstico está relacionado con el identificador de la cita? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? Se escuchaba tan fácil, ¿verdad? Porque en realidad está asociada a la fecha de la cita, no al identificador de la cita. ¿Por qué? Puerta. ¿Qué veterinario fue que hizo la cita? Bueno, ahorita se supone que es solo una veterinaria. Así que, diagnóstico. ¿Sí? ¿Y el tratamiento es otra tabla o no? No es un catálogo. ¿Qué hay en un tratamiento? Pipeta antipulgas. Pañito. Aplicar dos ampolletas de amoxicilina cada 5 horas. Si quiero llevar un control riguroso de los elementos que están involucrados, tendría que dividirlo en tratamiento y medicamento. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿necesito ese nivel? ¿Por qué sí? ¿Sabes si el tratamiento hizo efecto o no?
Ah, dilo bien. ¿Quién dice que sí? Levante la mano. Es que aquí es donde, recuerden, ¿cómo voy a visualizar la información? A mí me va a aparecer, por ejemplo. Este es el expediente clínico. Expediente clínico. Aquí va la foto. Aquí van los datos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí dice la talla, el peso, la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Aquí dice en una tabla la cita, la fecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La descripción y el estado. Y aquí tiene que haber bla, 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 bla. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le doy clic a esta, aquí me tiene que aparecer otro apartado donde tiene que aparecer que el diagnóstico. Y aquí el botón para agregar diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí el texto. Miau, miau. Y aquí el botón para guardar. ¿Estamos de acuerdo? Luego, aquí tiene que haber un botón para el tratamiento. Y si le doy clic, vas a decir que aparece aquí abajo. El tratamiento. Y que diga 2 inyecciones. De 200. Intra. Y cuando yo le dé clic ahora a este, pues aquí tiene que decir en lugar de miau, miau, ahora dice wow, wow. ¿Por qué? Porque es. Y aquí en tratamiento, en lugar de 2 inyecciones, que diga 2 pastillas por 3 horas. 7 días. ¿Sí o no? Entonces, esto, para eso me va a ayudar esto, para saber cómo voy a guardar la información. ¿Por qué? Porque por cada diagnóstico que se emita, tiene que existir un tratamiento. Así que, sí se divide en una tabla, porque el diagnóstico yo lo escribo conforme a una cita. Y tiene que haber otra que se llame tratamiento. Con el identificador del tratamiento y su descripción. Y el identificador del tratamiento está ligado a la cita, porque cada cita tiene su diagnóstico con su respectivo tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Las vacunas es un tratamiento?
Es una consulta, pero significa que entonces aquí debe de tener otro apartado que diga cartilla de vacunación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar ahí? Pues ahí debe de aparecer los datos, ¿no? Pero está, esta cartilla de vacunación está ligada a la cita. ¿Por qué? Porque la aplicación de la vacuna está ligada a una cita. ¿Sí o no? Así que aquí voy a tener vacuna, el identificador de la vacuna, y ese identificador de la vacuna va a estar asociado a la cita, porque la vacuna ocurre en algún momento. ¿Estamos de acuerdo? Manden. Pero es que, ojo, ¿quién está llevando esa cartilla de vacunación? Así que me falta agregar de la vacuna lo que sería todo esto. Tengo el nombre de la vacuna, la dosis, el tipo de vacuna sería otra tabla. Donde tengo el identificador del tipo de vacuna y su descripción. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ya está esto. El estado de la mascota, ¿con quién está asociado? Con el expediente clínico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego, la cédula profesional, la especialidad, el nombre, el correo y el teléfono pertenecen a el veterinario. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo quedaría este modelo entidad-relación pasándolo a un modelo relacional? Para eso, más rápido en Workbench. ¿Para qué lo hace esto? Solo. Bye. New model. Nombre de la base de datos. Veterinaria. Agregar diagrama. Aquí están las reglas. Agrego una tabla. Y primero empiezo por los que. ¿Quiénes son las entidades fuertes? Las que no tienen dependencia. En este caso, voy a empezar con estas dos. Especie y raza. Doble clic. Especie. Identificador de la especie. Es entero. Autoincrementable. Raza. Es un bar chart. Ya acabé la primera tabla. Siguiente tabla.
Yo voy a hacerlo a partir del diagrama. Raza. Identificador de la raza. Gracias. Y tipo de raza. Aquí me equivoqué. Tipo de especie. Ya tengo las dos primeras. Ahora saco a mascota. Tabla. Mascota. Y voy a tener el identificador de la mascota. El nombre. El identificador de la raza. El identificador de la especie. Sexo. La fecha de nacimiento, que va a ser de tipo date. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Luego, pelaje y señas particulares. Pelaje y señas. ¿Estamos de acuerdo? Voy a crear las llaves de forma manual. Doble clic a la tabla. Y en la parte inferior dice foreign key. Nombre de la llave, raza. ¿A quién voy a seleccionar? A la raza. Y voy a enlazar el identificador de la raza. Ah, sí, lo dije como bar chart. Hay que editarlo. Es entero. 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 Ahí está la raza. On update. Cascade. On delete. No action. Luego especie. Con especie. Listo. Ya está la primera parte de la relación. ¿Estamos de acuerdo? Luego, creo a dueño. Tabla dueño. Empiezo por el identificador del dueño. Correo. Luego, nombre, apellido paterno, apellido materno. Dirección, password. Ahora voy a crear una relación utilizando las flechas. ¿Cómo habíamos dicho que era la relación? Entonces, identifico que aquí abajo tengo uno a uno y uno a muchos. Entonces, selecciono uno a muchos.
Y ahí está, la crea automáticamente. Ups, toca al revés. Pero obsérvenla bien, si ¿sí está bien? ¿Seguro? ¿Aquí debe estar el atributo? ¿O acá? Porque aquí yo estoy diciendo que yo estoy jalando el dueño a la mascota, ¿sí o no? Y en realidad es al revés, ¿no? Pues sí, así es la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo el identificador de la mascota. Lo que está al revés es que... Editar. ¿Y aquí qué pasa? ¿No me deja qué? Invertirlo. Pero en realidad es. ¿Sí? Por eso es mejor hacer las que manuales. ¿Estamos de acuerdo? Foran key. Dueño, mascota. Ya está. Luego, expediente clínico. ¿Puedes conectar, por favor? Identificador del expediente clínico. Y aquí tiene que venir talla, temperatura. La pregunta, ¿sí está bien que deje aquí esos datos? ¿O no? No, la talla y la temperatura no van directamente en el expediente, van en la consulta, en pocas palabras, la cita. ¿Por qué? Porque esos son datos cambiantes. En la cita 1 tenía tal temperatura. En la cita 2 tenía tal temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Así que estos dos datos son de la cita. Y el estado, y es de ahí. Así que voy a tener el identificador del estado. Y voy a tener
Tyrion. Este no va. El identificador de la mascota. No nulo, no nulo. Y voy a crear otra tabla. ¿Y quién es? El estado de la mascota. Identificador del estado. Y la descripción. Este expediente. Realizo su llave, que es el estado. Y la mascota. ¿Y cómo es la relación? Una mascota a uno. Así que aquí, 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Luego, voy a tener la cita. Pero, ¿qué estoy viendo en mi cita? Que hay una cuarta forma normal. ¿Por qué? La nota es propia de la cita. La fecha es propia de la cita. La talla y la temperatura van a ir cambiando en cada cita. Esto es un identificador. Esto es un identificador. Esto es un identificador. Significa que tengo una tabla llamada detalle de la cita. Y otra llamada cita. ¿Por qué? La nota, ¿qué es? Son las observaciones que yo estoy teniendo de la cita, ¿sí o no? Y cada cita tiene diferentes observaciones. La fecha es cuando se lleva a cabo la cita y es cuando hacen la reservación de la cita, fecha y hora. Así que, en mi tabla cita voy a tener el identificador de la cita y voy a tener la fecha y hora. Date time. Mientras voy a tener en la descripción de la cita mediante la cual tengo el identificador del detalle de la cita. Tengo las notas de esa cita. Tengo el identificador de la cita porque es la fecha con que está asociada. Y talla y temperatura son datos que van a ir cambiando. Diagnóstico va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque necesito generar una bitácora. Y el identificador del tipo de cita es asociada a el detalle de la cita. ¿Por qué? Una cita tiene diferentes tipos de estado. Y el identificador del tratamiento. ¿Estamos de acuerdo?
Luego voy a tener la tabla del tipo de cita, donde tengo su identificador del tipo de cita y su descripción. Luego voy a tener a tratamiento que es el identificador del tratamiento y su descripción. Y voy a traer a vacuna y a tipo de vacuna. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Ya casi acabo. Luego el tipo de vacuna. Ya está. Y creo las llaves. Bien. Uy. Ya tengo la vacuna. Y me faltó agregarlo a dónde. ¿La vacuna de quién es? ¿De la cita o del expediente? Ya habíamos llegado el mismo. Vuelvo a preguntarle acá.
¿Seguro es que la vacuna está ligada a la cita? ¿Pero está ligado realmente a la cita? Pero es que tampoco al expediente. Es que sí está ligado al expediente, pero ojo, por eso la fecha de aplicación, yo puedo pedir una cita y el tipo de cita es para la vacunación, pero no todas las citas son de vacunas. ¿Otra tabla de las vacunas? Okay. ¿Consultas? ¿Le pones ID? No, le pones el ID a la consulta. A la tabla de vacunas consulta. Es que, ¿para qué quieres tanto si en realidad es del expediente? Es que no, por eso es que no me vacunas. Porque en un expediente yo guardo tus vacunas. Y se hicieron en una cita. Pero la cita fue normal. Así que aquí también tengo que agregar a quién. ¿Por qué? Porque la vacuna está ligada a la mascota. Exacto. Y ya tiene más sentido. Exacto. Aunque se hizo en una cita. Exacto. Y en el DT de la cita es donde yo voy a agregar el identificador del expediente clínico. ¿Por qué? Porque esa es mi bitácora. Cada vez que tú vas a llevar a tu mascota, estoy actualizando el expediente. ¿Por qué? Porque pongo su talla, su temperatura, el diagnóstico y todo eso lo estoy guardando en el expediente. La próxima vez que venga es otro registro y lo vuelvo a guardar. La próxima vez que venga es otro registro y lo vuelvo a guardar. Y así. Y ya nada más me queda una tabla más que construir. La del veterinario. Donde tengo el identificador del veterinario. La cédula. La pregunta es, ¿necesito un identificador propio o con la cédula? Con la cédula. Sería nombre. Si tratando de la sacamos como polimorfismo y le agregamos qué tipo de usuario es, universitario o de usuario. Para no crear otra tabla con todos los datos que ya tienes. Ah, es a lo que voy. Ahí cambias la cédula y el teléfono. Qué maldición. Vaya. ¿Y el teléfono te guardas como mí o como Barcha? Como Barcha. Ahora, aquí es donde viene lo interesante que nos están diciendo. ¿Quiénes son los que van a ingresar al sistema? Ahora, si observo bien, hay elementos que se están repitiendo. Tengo nombre,
Tengo apellido paterno, tengo apellido materno, tengo correo, tengo password. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo crear una sola tabla llamada usuario y roles. Admin, el veterinario y el usuario de los yo busqué en admin, ¿te fuera password? Sí, es. Ahora, la pregunta es, ¿me conviene? Obviamente, pues nos conviene, ¿no? Pero pues si el negocio no lo ocupa. Aquí es donde depende si el negocio lo va a estar ocupando o no lo va a estar ocupando. ¿De qué va a depender? Bien, primero hay que entender. Una cosa es la lógica del negocio y otra cosa es las necesidades del negocio. La lógica del negocio es que yo tengo los datos de un dueño que puede tener varias mascotas que le voy a estar dando tratamiento a su mascota cada X cantidad de citas. Y si la veterinaria tiene administrador, tiene ayudante general, tiene veterinario, tiene especialista, me conviene dejarlo por fuera y no unificarlo, porque los roles y los permisos no serían determinados por el dueño, que sería una persona, sino serían determinados por todo el conjunto que existiera aquí. Porque hay una separación entre que únicamente el dueño solamente puede hacer citas y no va a haber más información. Mientras que el veterinario, y si existe ayudante general, y si existe administrador, significa que tengo otras tablas que tiene que ver más con el negocio, como inventario, como contabilidad. Yo, pues, la cita, profesor, podría derivarse de cita para que el dueño las vea, para que él vea la respuesta que tiene. Porque no está viendo el tratamiento. Pero es que es a nivel programación, no a nivel base de datos. El cliente debería tener guardada la receta. Eso depende de la lógica del negocio. Así que, dependiendo hacia dónde nos vayamos, puedo dejar esta individual. ¿Por qué? Porque si quiero hacer crecer el negocio de la veterinaria, tengo que pensar que esta base de datos va a escalar en tener un administrador, en tener un ayudante general, porque voy a agregar un inventario, porque voy a agregar compras por internet, porque voy a agregar ¿cómo lo voy a expandir? ¿Sí? O lo unifico en uno solo que se llama usuario y roles. Pero ya no estaría ligado directamente a la mascota. Y es que, ojo, sin esto, necesito que el dueño esté ligado a la mascota. ¿Por qué? ¿Sí lo entienden? Entonces, simplemente, ¿quién tiene acceso al expediente? Así que aquí agrego la cédula y ya está mi base de datos. ¿Cuántas tablas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Cómo hago la base de datos? Database. Forward Engineer.
Quiero que me incluya el modelo. Quiero que me genere los datos. Que lo exporte. Y ahí está el código. Si manda un error, ¿qué dice? Diagnóstico. Así no veo. Dice que dice que no quiere. Ah, es que no es una pestaña tal cual. Aquí dice. No, es que no es pestaña, no es una pestaña porque no se puede minimizar otra vez. Hay que dejarla así, sin minimizar el teléfono. Quítela la de ahí. O déjale. No, se va a ver. Dice que visible no es. Visible. Entonces simplemente me voy atrás. Y empiezo a checar. Línea. Y aquí, por ejemplo, aquí dice visible. ¿Ya lo vieron? No, porque no lo está aceptando. Uy. No quiero. Eso es por la versión que yo tengo. Listo. Me voy a base de datos. Actualizo. Aquí está veterinaria. Aquí están mis tablas. Ya acabé. Ya hice toda la base. Nada más falta que. Llenarla. Así que. ¿Cuántas saludos?